Quien visita Baracoa o ha escuchado hablar de ella conoce de su distintiva vegetación. La ensenada de Boca de Miel es uno de esos atractivos naturales que enamora por el fascinante entorno. Adentrarse en el paraje posibilita surcar en cayuca las apacibles aguas del río que próximas al mar dejaron atrás la melaza y endulzan el espíritu de quienes embarcan en la travesía. A ambos extremos, bosques de mangles. El entrelazado de sus troncos cobija a quien lo necesite, como este crustáceo escéptico ante la cámara o estos que parecen saludar. Llegar hasta aquí te conecta con la madre natura, brindándote el trinar de los pájaros, música para tus oídos, un soplo de viento que te acaricia el rostro y una quietud que enajena. La complicidad de la flora y la fauna en la desembocadura del río Miel dan fe de las singularidades de nuestras bellezas naturales, que aun cuando el cielo adquiere una tonalidad amenazadora, el panorama no deja de ser atractivo y acentúa uno de los calificativos de Baracoa. Ciudad Paisaje. Rolvis Yasser y Niubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.